¿Te estás atacando? ¿Qué te pasa, eh? ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Puedes hacerlo! La radio decía que Bass graba vídeos de rescate en la CP. ¿CP? CP. Cala Pirata. La llamamos Cala del Atardecer. Es una de sus prisiones. Vale. Recuerda, Jason, la fuerza que recibas de la senda te ayudará a vencer. ¿Otra vez? ¿Pero qué es? Thank you.
Hola. ¿Doctor Earhart? Hola, soy Daisy. Le he cogido el teléfono al doctor. ¿Cómo va la búsqueda? Me estoy acercando. ¿Cómo estás? Bien. El doctor me ha movido a una cueva bajo su casa. Es más seguro. Los piratas vienen a comprarle drogas constantemente. Pero he encontrado algo aquí abajo. Tienes que verlo. Vale. Luego nos vemos por allí. Si hay suerte, estaremos todos. Genial. Chao. No está aquí. Por favor. ¿No? Quiero que digas. ¡Vas! ¿Dónde estás? Llevaremos con él. ¿Quién te ha tatuado? Una pregunta.
pregunta, ¿quién ha sido? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? ¿Eh? Al nene de California se le pone dura con la jungla. Voy a volarle la cabeza a mi hermana. Como hice con tu hermano Grant. ¡Que te jodan! Estás enfadado, Jason. Estás enfadado. Vale, lo pillo. Lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. No, por favor. ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! Luego van y te la juegan siempre, joder. Así que dicen, vas. ¿A quién coño vas a elegir? ¿A ellos o a mí? ¡A mí o a ellos! Es como, ¿sabes? Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason, te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso que quieras morir por la persona que quieres. ¡Ya veo la puerta! ¡Ahora voy! ¡Camioneta! ¡Está descubierto! ¡Voy tras él! ¡Cargaos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! ¡Vale! ¡Apuntad al depósito! Oh, ¡mierda, no arranca! ¡Vámonos, Jason! ¿Has visto esa explosión? ¿Qué? ¡Ha explotado!
¡Las manos en el volante! ¡En el volante! ¿Conduce tú? ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡No es carretera! ¡No puedo! ¡Te van a multar si lo haces! ¡Has parado la camioneta! ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale, zapatilla! ¿Pero cómo coño hago eso? ¡Oh! ¡Lisa! ¡Están delante! ¡Jason, delante! ¡Dios, arranca! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¿Qué? ¡Los perdemos! Creo que voy a vomitar. ¡Rápido, rápido! ¡Joder, sí! Los muy cabrones se llevarán una sorpresa. ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! ¿Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo? Lisa, cálmate. Esto es una pesadilla. Vale, escucha, yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el búnker con Keith y Daisy. ¿Dónde está Riley? Me temo que no sé nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy. Encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Vale. Daisy dice que está en una cueva bajo la casa.